octubre. Y llega octubre, yo me estaba arreglando el pinganillo, el micrófono, el audífono. Octubre. Octubre. En octubre, bueno, Boris, ¿qué te puedo decir de octubre? En octubre viene la segunda ola del COVID-2019 y ha provocado muertes en todo el mundo, pero en Europa, que fue la primera, donde hablaba esta gran ola, la segunda ola. Y esta pandemia, bueno, ¿qué te puedo decir de esta pandemia? Esta segunda ola continúa el trágico precedente de la pandemia, de esta pandemia que vino a cambiarnos la vida. Y bueno, en algunos otros países también se volvió el confinamiento. Hubo países en donde ya estaban confinados, pero bueno, en esta segunda ola vino a quedarse y a hacer nuevas estrategias para que las personas regresaran otra vez a sus hogares. Porque ya un poquito en julio, la gente estaba, julio, agosto, estaba un poco más tranquila. Pero bueno, en la segunda ola se descubre que tenemos que continuar los confinados para que los brotes se puedan detener o por lo menos controlar. A mí me resultó bien llamativo que Londres se declaró como el país con más muertos en Europa por el COVID-19. Y un portal de noticias llamado Euronews estuvo publicando un artículo que me llamó la atención para compartir con ustedes sobre este tema, porque realmente es algo muy trágico. No había precedentes, como tú decías, no había precedentes de esta crisis desde la pandemia ocurrida en el año 1918 y ahora viene a repetirse en el año 2020. Y es muy lamentable como los gobiernos intentaron enfrentar la pandemia desde el desconocimiento y ya después, conociendo lo que estaba sucediendo, levantaron las restricciones, abrieron las ciudades, intentaron volver a la normalidad sin asumir que ya el mundo no iba a ser igual. Es algo que nos da trabajo asumir, pero es parte de la realidad. ¿Te parece bien si vemos esto? Vamos a ver ese video. ¿Qué ha hecho mal o qué no ha hecho Londres para que el Reino Unido se convierta en el país con más muertos de Europa por COVID-19 y en el segundo del mundo? Pese a que hay un debate sobre cómo realiza cada país el recuento de fallecidos, surgen muchas dudas sobre la tardía reacción inicial del gobierno británico a la crisis. Como cuenta este experto, el país no estaba preparado. Well, at the very beginning, the World Health Organization said. Al principio, la OMS dijo test, test, test. El Reino Unido no estaba en condiciones de hacerlo. Su infraestructura de salud pública se había debilitado. Es bastante obvio decir que el gobierno ha tenido otras cosas en mente durante los últimos 4 años. Hubo un gran ejercicio en planificación de emergencias en 2016, pero los resultados no se publicaron y sabemos que algunos no se tuvieron en cuenta. Londres acaba de lanzar una aplicación para rastrear el virus. La prueba piloto ha comenzado en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, pero algunos expertos no creen que sea suficiente. Tendemos a seguir nuestro propio camino, por ejemplo, con una aplicación que es diferente de la de otros países y que se está probando. No estamos haciendo uso de la experiencia local en los departamentos de salud pública del gobierno local. Y en cierto modo, es el tipo de programa central, vertical, similar a los que se han utilizado en países de bajos ingresos y que desafortunadamente no han funcionado en el pasado. El Reino Unido supera los 29.400 muertos según el gobierno y así a Italia. Triste récord adelantado el martes por la Oficina Nacional de Estadísticas, que baraja cifras superiores. ¿Sabías esto? Es algo que no se divulga, algo que por lo menos aquí en los Estados Unidos no se divulga, la cantidad de muertos que hubo en Londres. No. Déjame ver si estás muti ya, a ver, estás muteada. Precisamente lo que tú mencionabas, y era que la irresponsabilidad de saber que esta pandemia era un trágico, teníamos un trágico precedente de la epidemia desde 1918 y que se repitió en la Unión Europea, pero que ellos no tuvieron la responsabilidad de decir, y bueno, mandaron a todo el mundo para su casa. ¿Y qué ocurrió? Lo que estamos viendo. Mis amigos de Italia me decían, Boris, esto está malo, esto está feo. Y van a abrir nuevamente, y en Italia fue uno de los países con más, también más afectaciones que hubo, tanto por las muertes como por el tema del desempleo. En España recuerdo que me llamó mucho la atención un reportaje donde se veía cómo el ejército tenía que llevarse los cadáveres de las personas y también muchas personas que están a favor de la teoría de la conspiración decían que todo esto era parte de pues un montaje, que no había tales muertos, pero bueno, los muertos son personas que ya no ves.
A mí, yo recuerdo que yo en un inicio siempre me preguntaba, ¿conoces a alguien que haya tenido COVID? Yo decía, no, pues no lo conocía, porque mi entorno, yo de verdad no tenía a nadie que hubiese padecido de COVID, pero ya después comenzaron a caer como mosca la gente. Te enterabas, oh, es que le dio COVID a esta persona, le dio COVID a la otra persona. Y uno comenzó entonces ya en este mes de septiembre y en octubre, pues comenzó a interiorizar más el peligro, porque ya tú lo sabías, ya tú habías aprendido a vivir en esta realidad, pero tú creías que todo se iba a terminar y de momento salen estas noticias donde tú te quedas así como sorprendido y te da paso al mes más. Yo lo llamaría, tú lo llamaste, aquí no le pusiste nombre, yo llamaría el mes de la histeria, porque se pudo observar un nivel de histeria colectiva en los Estados Unidos al menos, y lo vi también a nivel mundial. Además, me gustó muchísimo que pusiste cosas que son relacionadas con Cuba, y de ahí vamos a hablar un poquitito, pero te voy a regañar, Ludgaris, porque no me has puesto cosas de Venezuela. Claro que tengo cosas de Venezuela y unas noticias lamentables, ya las vamos a ver más adelante. ¿Tienes fiestas y pachanga? No, fiestas y pachanga. Realmente la noticia más importante, según desde mi punto de vista, y que la que se tiene que divulgar más allá de evidentemente el gobierno, los dos gobiernos que tenemos, que creo que en mi humilde opinión como venezolana, no están sumando ninguno de los dos. Lamentablemente no podemos hacernos la vista gorda y no podemos decir, bueno, realmente me parece un acto de ridiculez y como venezolana lo asumo con toda responsabilidad y mucho más como periodista, que un país tenga dos gobiernos, y me parece absolutamente ridículo porque ninguno de los dos hace nada para solucionar los problemas de desabastecimiento, de inseguridad y de tristeza y de no hay luz, no hay internet y no hay un montón de cosas de sufrimiento del pueblo venezolano. ¿Quieres estar más informado? Visita la página web de Boris. Busca borisancho.com y le das clic en la primera opción. Te invitamos a que te suscribas a nuestro boletín para recibir toda la información más reciente. Noticias internacionales y temas de interés es lo que encontrarás en borisancho.com. ¡Suscríbete! Es gratis. Este próximo viernes, déjame ver qué día es viernes, porque yo estoy anunciando sin haber revisado el calendario. El próximo viernes, 1 de enero, vamos a estar juntos celebrando Año Nuevo en una transmisión que va a ser hecha solamente para los miembros del canal. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, si quieres participar, hazte miembro del canal, suscríbete, por supuesto, activa todas las notificaciones y vuélvete parte de mi familia digital. Gracias a toda esa gente que me apoya a diario. Gracias a la gente que me dice, hazlo, sigue, porque vamos creando una familia, señores. The dog, the dog.